Una gratificante esperanza de vida. Tenía 33 años, el día 4 de octubre del año 67, recibimos un telegrama de la Dirección General de Cinematografía y Teatro, en la que nos decían que la película estaba prohibida y que no me acuerdo la palabra exacta, la tengo apuntada. En este momento no me acuerdo la palabra, pero venía a decir que no hiciéramos publicidad, que no diéramos a conocer esa cosa en tal y cual, ¿no? Entonces estuvimos en Madrid, se hizo una sesión, se reformó la peli, una vez se volvió a presentar y se volvió a reformar. O sea que es lo que se estrenó el 10 de julio del año 68, fue la tercera versión. Creo que fueron 26 minutos de esto. No, nosotros tuvimos, por ejemplo, que había que emplear tres veces la palabra España. No sirvió que dijéramos que había documentales largos españoles en los que no aparecía esa palabra. Y después de decirnos que teníamos que quitar los planos del Guernica de Picasso, que estaba con los Achetato Piñac, había la publicidad de la primera exposición de Picasso que se hacía en España después de la guerra. Y a nosotros nos acababan de decir que quitáramos los planos del Guernica. Sí, pero es de chiste. Este país es de chiste, si no fuera tan trágico. Bueno, yo no creo que el cine comercial esté interesado en la cultura, sino más bien en la faucha, como decimos, en Irún, al dinero, ¿no? Yo no voy al cine desde hace tiempo. La última, me confieso, la última película que vi, y fue porque casi me obligó Moncho Armendáriz para ver Obama, con la que se estrenaba un festival de Donosti de hace ya años. ¿Y por qué no íbamos al cine? Primero, porque nuestra economía es de un nivel muy bajo. Dos, porque yo no voy al cine para estar oyendo comentarios en voz alta, para estar oyendo ruidos de bolsas, o oliendo a fritangas y oyendo latas de bebidas gaseosas que se abren. Y digo, bueno, ¿esto qué es esto? Y no, no, no.
y que se alejen de quienes no respetan su libertad y su dignidad. Cultura. Necesitamos cultura, sobre todo cultura. Cultura, para mí, es revolución. Cultura es país. Cultura es lo que nos diferencia y lo que nos hace crecer. Y cultura es lo revés. ¿Qué recomendarías a la gente que está empezando ahora a hacer cine? ¿Yo? ¿Recomendar? Pues que se dedica a la carpintería.